estoy. Niña. Mira, estamos acá. Y hoy te voy a enseñar a hacer para unas, me gusta decir, alitas de coliflor. Pero no son alitas, es una simulación a las alitas como yankees, sí, ¿viste? Sí. Que están fritas. Nosotros no las vamos a hacer fritas porque voy a intentar, que tenemos muchos fritos ya hoy en el programa, que vayan al horno y que tengas una versión un poquito más saludable. Pero bueno, simula eso, ¿no? Y el sabor y lo crujiente a ese plato típico. Y además el, claro. El comer con la mano. Lo manual. Mira, ahí las estamos viendo. Las vamos a acompañar con una lactonesa de ají. Ay, qué que tenemos ají por vinagre. Aquí. Ají en vinagre. Mira qué bien. Sí. Es una receta que pueden encontrar en mis redes sociales, en los reels, en @sofipachano. Está ahí ya subida. Para los ansiosos. Claro, para los que quieren saber ya. ¿Viste lo que quieren? No la subieron. Bueno, esa ya está ahí en mis redes sociales, subí hace un tiempo, la buscan en Reels y la tienen. Y si no, en Cocineros Argentinos, como siempre, la van a subir después. Vamos a empezar. Dale. Vamos a armar un engrudo. Yo acá tengo leche de almendras. Esta receta es completamente vegana. Podrían hacerla con leche de vaca sin ningún problema. Y vamos a poner aquí la leche, puede ser leche de castaña, de cayú, de alpiste, lo que quieras, cada pero vez vegetal. Más leches en, variedad. En lugar, sí, ¿no? Leches sí. Vegetales en todos lados. Sí, o bueno, la puedes hacer vos también. Y abaratas costos, ¿no? Sí. Tenemos harina de garbanzos que le va a dar mucha crocancia. Qué rica la harina de garbanzos. A mí me encanta la harina de garbanzos. La uso también. Mucho. Y el sabor también. Sí, el se sabor siente. También. Mira, vamos a ponerlo todo porque no me acordaba si esta estaba pesada o no ya. Y vamos a agregarle sal, pimienta y condimentos y magia. Sí. ¿Okay? Magia. Acá es donde va a estar el sabor, porque el coliflor. Me atoré. Perdón. Bueno. Es bastante neutro. Es bastante neutro, exactamente. Y al ser neutro, bueno, le tenemos que dar sabor con esta. Con estos condimentos. Tenemos páprica, tenemos ají molido, tenemos cúrcuma. Podrías ponerle también un poco de ajo rallado si quisieras. Ah, claro. Lo que tengas, a mí me gusta, viste, siempre jugar con las especias que tengo en casa. Entonces, si un día acá ponele, no tenés páprica, no salgas a comprar páprica, tenés curry, ponele curry. Claro. Digo, acá le vamos a poner 2 cucharadas. Esto es picantito, la páprica. Ah, sí, rica. Rica, ¿es rica? Ahumada. Es ahumada, wow. Exactamente. Le vamos a poner una de ají molido. Ahí está. Otro picantito más. Y un poco de cúrcuma también. Voy a ponerle media de cúrcuma. Sabor. Y si tenemos pimienta, que también tenemos por ahí. Y esta pasta la vas a dejar descansar un ratito mientras que yo corto los arbolitos del coliflor. Sí. La vamos a dejar ahí que se rehidrate un poco la harina, ¿ok? ¿Toma como espesura? Sí, exacto. Si la dejás descansar. Ah, qué bueno. Vamos a dejarlo en un costadito por acá. Yo ya le voy a poner un poco de pimienta, que ya que la veo aquí. Y voy a cortar los arbolitos, ¿ok? Vamos a usar panko más luego. No tenés panko, puede ser cualquier avena, pan rallado común, ¿por qué no? Jugátela con ir probando cositas nuevas, ¿no? Digo, en los apanados, nosotros que siempre. Ah, mira, lo usás, ahora me doy cuenta, lo usás como de huevada. Claro, eso. Claro. Ah, mira qué bien. Claro, huevada. En vez de huevo tiene leche de almendras. Exacto. ¡Qué bien! Sí. Y se pega bien el panko, sí, perfecto. Se pega perfecto. Vamos sacando, ahí están los arbolitos de brócoli. Bien. ¡Ay, me pone el bismi! ¡Fuera! ¡Qué bien! Por supuesto que esto no lo tires, lo haces caldo, lo cortás en pedacitos, lo pones adentro de una tarta. ¿Sabes qué se me ocurre con esa receta que decís de la huevada? ¿Una milanesa de berenjena que va muy bien con el garbanzo? Claro, apanadas. Pero, ¿viste mis recetas de mis milanesas de berenjena son con esto? Ah, ¿son con esto? Son con esta, sí, con diferente, o sea, no le pongo curry, no le pongo páprica. Ah, pero es lo mismo, pero es la misma base. Me recuerdo que eran escabechadas las berenjenas. Sí, también. Ah. Pero por eso, porque tenían escabechadas, tenían esto. ¿Cómo se llama? Un chorrito de vinagre. Ah. Pero ah. Sí, o sea, es la misma base. Claro. Digo, jugá con los sabores. ¿Y es imprescindible la leche o puedo ponerle un caldo, por ejemplo, para hidratar? Sí, podrías ponerle cualquier medio líquido. Perfecto. Nosotros acá para jugar un poco con otros sabores, claro. Sí, exactamente. Bueno, miren, ya lo tenemos y ahora simplemente vamos a volcar en
¿Tenemos el panko ya por ahí? Acá, mira. Ahí acá está, mira. Al panko también lo podrías condimentar. O semillas. Sí, también. O con estas mismas especias para realzarle un poco más el sabor y darle más color. ¿Por qué? Ahora vamos a tener todo el color. Mirá, les voy a mostrar. Vamos a tener todo el color en el arbolito pasado por esta, por este engrudo. Y lo vamos a tapar con el blanco del panko. Entonces después te va a quedar... Te va a quedar blanco. Entonces, me gusta, porque me gusta que quede con color. Le vamos a poner cúrcuma. También, este también para que no. Claro, para que no siga se la pierda. Línea. Exacto. Es tan buena para la salud antiinflamatoria. Sí. ¿No? La cúrcuma es. Yo tengo fresca en casa. Ay, tengo la planta. Es muy linda la planta. ¿Tenés la planta? Sí, tengo la planta. Muy linda es la planta. Yo una vez lo conseguí en mi verdulería amiga y le puse como un, hice como un chimichurri con ajo perejil. Y le puse rallada cúrcuma. Sí. Y quedó riquísimo. Ahora se consigue un poquito más. Sí. Antes era más difícil conseguir cúrcuma y ahora yo creo que con no sé, hemos todos los que cocinamos, hemos en las redes y bueno, obviamente acá en Cocineros, la gente después lo va pidiendo, ¿no? Y la oferta, la demanda hace que después esté la oferta en la verdulería. Y es vos... tan sano. Y me encanta porque tiñe todo, pero tiñe tan natural que es tan sano la cúrcuma que la gente por ahí no sabe, pero sí es muy sano, según Diego Schubert siempre nos dice, que como decía sí. Marce, desinflamatorio. Desinflamatorio. Sí, total. Y te cae también. Y cuando yo era chica, por lo menos se usaba, decían que era como el falso azafrán, pero en realidad... Claro. ¿El falso azafrán? Claro, sí. Era como restarle importancia a una especia que es, por sí sola tiene mucho para... Totalmente, sí. Totalmente. Para lucirse. Bueno, claro. Y acá ensuciate los deditos. Claro. Y vamos, pasamos, va por el engrudo y luego por este panko. Podrías hacerlo doble si quisieras, pero mira. Ya sí está bien. Qué rico. Qué bien. Placa con aceite de oliva, aceite neutro, el que tengas en tu casa. Claro. Y vas llenando esta placa, ¿ok? Horno medio hasta que estén dorados. Como a mí me gusta, como siempre digo, que no pasemos los vegetales. Entonces, si los pinchás y te ejerce un poquito de resistencia, están ok. Ah, así tenés bueno. este crujiente. Claro. Claro, pero lo retirás y siguen con el mismo calor, se terminan de cocinar. Sofi, me resulta re contundente además, me encanta. Con una ensaladita fresca esto... Sí. Es un plato alucinante. Sí, totalmente. O sea, más allá de que hoy estamos en para hacerlo para picada, digamos, por el partido de hoy a la noche, te puede servir y como está el horno es esto. No deja de ser como una milanesita de coliflor. Carrito. Lo puedes hacer con brócoli también. Lo podrías hacer con cualquier verdura. Con cualquier verdura. ¿Tenés en tu casa? Claro, lo con haces. Berenjenas, si lo cortas en bastones. Con zucchini, claro. Zanahoria se me ocurre también. ¿Por qué no calabaza? ¿Por qué no calabaza? Totalmente. Sí. Buena opción para los chicos esto. También. Sí, muy buena opción. Una linda manera de que coman. Vegetales. Y viste que todo lo que es apanado a ellos lo lleva para el lado de la milanesa. Claro. Y les encanta. Ya. Totalmente. Me pregunto qué comen los chicos en otros países. Es verdad. No, porque digo, nosotros acá están criados con milanesa de chiquito. ¿Y en la India? Bueno, te voy a traer para que lo vean a las dos. Sí. Les voy a traer, tengo un libro de hace muchos años de la ONU que justamente habla de qué comen los chicos en cada país. ¿En serio? Lo voy a buscar y te lo voy a traer. Para hacer un servicio con el señor Diego Sibor. Dale, lo voy a buscar porque yo lo compré para mi hijo en su momento, y bueno, está buenísimo. Mira, y le quiero decir a la Rienzo, que aprovecho que la tengo acá, que el otro día me recomendó un documental, que se lo vamos a recomendar a la gente. Dale. Está en YouTube, muy interesante, del mejor sistema de delivery del mundo. Resulta claro que Contalo. En la India, se llaman Dabagualas, en la India, como es una sociedad bastante tradicional, se dan cuenta los hombres que querían comer la comida de casa. Entonces las mujeres les mandaban sus viandas. Empezó una persona, el dueño de un banco, creo, ¿no? Entonces ahora existe un sistema. Empezaron a mandar las mujeres la comida al mediodía a sus maridos. Resulta que existe un sistema que reparte. Y a sus hijas. Y a sus hijas, mujeres están también. Todos los que están trabajando. Entonces ahora existe un sistema que reparte 200.000 viandas
¡Por día! En Nueva Delhi, o sea, 1.200.000 en la semana. Y se pierden entre 10 y 15 por mes. O sea, nada. Tiene un sistema perfectísimo. Casi todos los dabawalas son personas que no saben leer ni escribir. Sin embargo, tienen un sistema tan perfecto de clasificación. Y lo más interesante es que todas las viandas se recogen entre las 10 y las 10 y media. Y se entregan entre las 12 y las 12 y media. Y luego, no solo eso, sino que retiran las viandas y las vuelven a llevar a la casa. Ah, mira, ¿dónde es que interesante? Yo lo estaba moviendo. Lo estábamos viendo con Santi y decíamos como... ¡Claro! O sea, más allá de que trabajamos en un programa de cocina nosotros, ¿no? Digo, pero imagínate si tuviera la posibilidad de que mi mamá me mande... ¡La comida! ¡La comida, ¿no? Digo, el sabor de mi casa. Claro, bueno, en India lo hacen. Perdón, ¿eh? No fuimos mientras que yo ganaba. No, pero está muy bien, pero tiene mucho que ver con la receta, además. Por eso, o sea, tendríamos que implementarlo aquí. El dabawala. Nos vamos al horno, ¿te parece? ¡Ay, qué fuerte hoy la música! ¿Qué pasó? ¡Nos pusieron flor, eso! ¿Les parece? Gracias, Vani. Y tenemos unos que ahora van a salir y vamos con la lactonesa. Dale. Sí. Tenemos un vasito, un mixer. Aquí está, vasito de mixer. Lactonesa. En este caso, lactonesa vegetal, no con leche de vaca. Tenemos una bebida a base de almendras. Perfecto. Es la misma que usaste para el menjujito. El mismo del menjujito. Podrías hacer... Es el doble, ¿no? Tenemos 100, 200 de aceite. Ah, mira. Mixer. Y bueno, y tenemos ahí nuestro... Qué rico nuestro eso, ¿no? Ají. Me encanta que lo ácido, que debe ser muy rico comer. Sí. ¿No lo probé? Sí, exacto. Ahora me tienta. Gracias. Vamos a cortar acá ya que la mesada está limpia. En esta mesada se puede cortar. Se corta el cuchillo, ¿no? Claro, ahí está. Por suerte el domingo tenemos el... Por tenemos suerte viene el domingo, ¿no? Y nos van Le vamos a poner enseñar. Dos. Ahí va, limpiamos mesada. Y vamos a echarle un chorrito como para iniciar esa emulsión. Que quede ahí abajito y luego lo vamos a ir incorporando. Con la lactonesa. ¿No? No, voy a incursionar. Bueno. Glad, ¿te puedo pedir si me vas? Sí, cómo no. Sí, de a poquito. Perfecto. ¿Vos me vas diciendo? Sí, sí. Me vaya agregando. Mira, le vamos a poner. Estamos haciendo lío. Vamos a ponerle un poquito. Mira cómo ya va tomando. Va tomando, sí. Muy bien. Pero lío. Siempre de a poco. Siempre de a poquito, en forma de hilo. Y yo... Ahí va. Vamos a agregarle un poquito más para darle sabor. Y ¿sabes qué vamos a ponerle? Sí. Sal. Porque no le pusimos. Ah, bien. Sal. Yo, ¿sabes qué haría? No le pondría pimienta negra. Le pondría pimienta blanca. Porque si la vas a tener, no sé, dos días, ¿viste? Para evitar confusión. Cromatológica, claro. Entre que no sea claro un poquito. Claro. Digo, básicamente para eso. Y a ver, Gla, ahí vamos. Está. Ahí está. Una vez que te toma, ya podés dejar de agregarle el aceite, ¿eh? O sea, la proporción es el doble. Ahí va. Ahí está. Qué rico. ¡Upa! ¡Ay, la camisa! Bueno. ¡Ay, la camisa, que era mía! ¡No! No pasa nada, listo. Ya tomó. Mirá, ahí la vamos a mostrar. Y la vas a pasar a una mamadera, ¿ok? Para que al momento de servirlo y de la presentación te quede linda. Sacando las pesas del todo para poder salsear. Claro. Que te quede más... No, pero parece que no te manchaste. ¿No me manché? No. Igual las pesamos de todo, ¿ves? Claro. Sí, más o menos. Bueno, vamos a limpiar la mesada. Esto ya lo tenemos puesto en una mamadera aquí. Ya vamos a presentar súper rápido. Mira, Sofi, yo te propongo entonces acompañar tus riquísimos arbolitos de coliflor con un rosado. ¿Qué te parece? Me encanta. Wow. Los rosados son lo mejor de los dos mundos, recuérdenlo siempre. Tienen la frescura. Tienen la frescura de los vinos blancos, tienen lo tánico de los tintos, un poquito que raspa. ¿Sabes qué? Hoy justamente hablaba con una bodega y me decía que están sin stock de rosados. ¿Mirá? Y lo siento casi como una victoria personal. ¡Oh! Se está empezando a tomar más rosado, aparentemente, y a mí me encanta. Recuerden, los rosados no tienen que ser dulces en este caso, de ser posible, porque eso, la acidez, miren, los chicos de cámara me dicen que son parte de los que hacen bajar los stocks. Me parece muy bien. Recuerden refrescarlo, si se olvidaron de meterlo en la heladera un par de horas antes,
pueden ponerlo, pueden envolverlo, en papel de cocina y lo meten en el freezer media hora y va a estar genial. Bien. Rosado de Malbec en este caso. Hay rosados de todos los precios, acuérdense de eso también, ¿no? Hay rosados para todos los bolsillos y todos los gustos. Bolsillos. Qué rico. Pero todo el vino argentino es bueno, ¿no? Como siempre decís. Siempre. Sí, tal cual. Bueno, y vamos a mirar, ahí ya los emplaté. Este es el dorado que queremos lograr, que es a mí el que me gusta. Dalos vuelta. Primero, obviamente, se te van a dorar de abajo. Dalos vuelta y un ratito más, unos 5 minutitos más para el otro lado. Para qué rico, Sofi. Dorado parejo. Me encanta la versión chequear horno. Y a mí me gusta, ahí va. Ah, que todo tenga. Tuki, que todo tenga. Y como siempre, también mi amigo el picante, ¿no? Sí, totalmente. Mi amigo el picante para el otro lado, que siempre ayuda y levanta. Y tenemos listos estos coliflores al horno para el partido de hoy a la noche. Con un rosado espectacular, mi querida Rienzo. Salud, mi querida Gladys. Y ahora tenemos a Juani, que está con un servicio espectacular.